Esta es la presa de Cotuí, parece un mar gigantesco. Jesús, no he visto algo tan grande y se ve que hondo allá. Mira, 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 a ver qué más, ve. Jesús, pero eso es un mar grande. Sí, yo nunca había visto algo tan grande. La presa de Cotuí, y de aquel, de este lado están. Están los criaderos de peces. Allá, esa subida tuve yo que subirla. Estoy acostado. Mira, a ver, pero esto es un mar, sí. Esto es inmenso, inmenso, grande, grande. Uf. La presa de Cotuí. Aquí el sensei de Navarrete, sudado y cansado, mucha calor aquí en la presa de Cotuí. Mira, oh sí, tremendo. Mira, está una lancha, veo yo ya que viene. ¿Dónde está? Vale, ya, una lancha. Le digo que esto parece un mar de grande. Yo nunca había visto algo tan grande así. Jesús, inmenso es esto. Tremendamente inmenso. Y grande, grande, grande. Grande, grande. Y bonita que tiene la vista así. Se ve todo bien bonito de lo alto aquí. Allá están criaderos de peces. Mira qué bonito se ve todo. Todo aquí, República Dominicana, en Cotuí. Ahora no hay nada de vehículo casi por aquí. La calle está completamente despejada. Cualquiera se hace un street view ahora. Mira. Allá que estamos vaciando, que estamos trabajando. Están haciendo la hidroeléctrica. Ya tú sabes. Esto es inmenso, señores. Ahora está haciendo un puñado de calor aquí. Yo supiera que es una onda, me doy un baño, pero eso se ve que es bien hondo. Pero esto yo no sé de dónde salió tanta agua, pues estoy grande un rato. Sí, señor. Bien, bien, bien grande. Lo voy a dejar hasta aquí. Porque ya estoy cansado. Realmente era para que vieran.